Ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie El Corazón de Ruzgar. No olvides darle me gusta a nuestro video. Ruzgar y Zeinep actuaron juntos y llegaron a un buen acuerdo con los empresarios italianos. Ruzgar ha decidido deshacerse de los recuerdos que le recordarán a Meltem y su dolor y dedicarse por completo a Zeinep. Decide deshacerse de las pertenencias de Meltem, pero se enfrenta a una situación que nunca quiso. Por otro lado, Kyute intenta impedir que Ruzgar, que está cada vez más cerca de atraparlo, pero Ruzgar utilizará una pista que encontró e intentará atraer a y a una trampa y demostrar su conexión con los crímenes cometidos. Muammer, que se está recuperando rápidamente después de su accidente, está satisfecho con el cuidado que Hale le ha brindado. Por otro lado, Kemal sigue intentando volver a conquistar el corazón de Aile. Antes de que Zeynep pueda superar el shock de encontrarse con Ruzgar en la tumba de Meltem, donde lleva su corazón, una segunda noticia la sacude. Su abuelo sufrió un grave accidente de tráfico. Vuelan de regreso a Foca. Muammer fue operado y toda la familia quedó unida. Cuando la gente se entera de que ha comenzado una relación entre Ruzgar y Zeynep, todo añade sabor a la situación. Si bien Aile quiere ayudar a Zeinep en este proceso, ella misma necesita ayuda después de conocer los hechos sobre la vida privada de Kemal. Mientras tanto, Kyutei no puede parar. Mientras lucha con él, Ruzgar recibe ayuda de una novia rica que vive en Izmir. ¿Esto ayudará a solucionar algo o complicará aún más las cosas, especialmente su relación con Zeynep? Los acontecimientos que vivieron acercaron a Ruzgar y Zeynep. Pero mientras Zeynep sigue haciendo preguntas sobre el dueño de su corazón, Ruzgar se siente incómodo. Baide, a quien no le gusta la relación de Kemal Aile, confunde a Aile. Por otro lado, Kyutei, cuyo odio y obsesión por Ruzgar aumenta día a día, tiene planes terribles para Ruzgar. Pero estos planes se desvían y resultan de una manera que nunca esperó. Ruzgar decide cambiar su vida para estar con Zeynep pero la vida le tiene preparadas sorpresas inesperadas. Zeinep, en busca del dueño de su corazón, llega a Estambul siguiendo los pasos de Meltem. Veamos con quién se encontrará allí. El arma se disparó accidentalmente y rozó el hombro de Qtei. Zeinep, molesta por su acto desesperado, decidió decirle que todo esto era un juego. Cuando el abuelo Muammer insistió en este tema, fue con Ruzgar al hospital. Cuando Kütey intentó explotar sus emociones acerca de lo herido que estaba y de cómo estuvo a punto de morir, no pudo decirlo. Cuando salieron, Ruzgar no pudo contenerse y dijo: Está jugando. Zeynep se enojó y le gritó a Ruzgar. Luego, cuando las niñas dicen que y puede jugar, se reúnen con el médico del niño. Se enfrenta a Kütey por su mentira y lo abofetea. Kütey se vuelve loco. Cuando va al restaurante, escucha las conversaciones de las chicas y toma conciencia del juego. Esto lo enoja aún más. Explota las emociones de todos y dice: Me pusiste una trampa, jugaste un juego, te burlaste de mí, etc. Zeynep y Ruzgar deciden terminar la obra a petición del abuelo Muammer, pero quieren pasar un último día juntos e ir a Esmirna. Por ambición, Qutay elabora un plan para matar a Ruzgar y decide llegar a un acuerdo con el hombre que entró en la fábrica de aceite de oliva del abuelo Muammer y le echa la culpa a Ruzgar. Cuando Ruzgar se entera de que la policía espera delante de su casa y del crimen que intentan imputarle, huye para que no se revele su identidad. La madre de Ruzgar decide iniciar un negocio de puertos deportivos conjunto con el padre de Qutay, a escondidas de todos. El tío de Ruzgar también quiere encontrar a su mujer, a la que no ve desde hace cinco años, y divorciarse lo antes posible. Un miembro del personal también se acerca a la propietaria del hotel, Aile. El abuelo Muammer también se siente cercano a una mujer de mediana edad del grupo de turistas que visita la fábrica de aceite de oliva y comienza a interesarse por ella. Aunque la fuga de Ruzgar deja la impresión de que ha aceptado el crimen, Zeinet no quiere creerlo. El viento lo encuentra en el molino. Zeinep finalmente confiesa sus sentimientos y se besan. Ruzgar, Zeinep y sus amigos intentan encontrar al hombre del dibujo del abuelo. Cuando el hombre se da cuenta de que Zeinep y su amiga lo conocen, lo secuestra. Siguiendo otras huellas, Ruzgar llega hasta allí y al oír las voces de las chicas, entra en la cabaña y neutraliza al hombre. Kyutei también busca a Ruzgar armando a sus hombres. Su primo ve la cabaña y dice, entremos. Cuando entran, se encuentran con Ruzgar, quien salva a las niñas y deja inconsciente al hombre. La respuesta de Zeynep a la oferta de Ruzgar sorprende a todos. El juego de Zeynep y Ruzgar empieza a incomodar a Muammer. La situación de Kyutei preocupa a Muaya. Muaya que intenta por todos los medios ayudar a su hijo, habla con Zeinep. Zeinep no puede permanecer indiferente ante esta conversación. mal se está adaptando bien a Foca. Le pide ayuda a Ile para organizar y abrir la oficina. Erdem, por su parte, busca soluciones para mejorar su situación financiera. El juego de Zeinep y Ruzgar provoca una ruptura entre Handy Tekin. Zeynep cree que su vida está fuera de control y se siente abrumada. Ruzgar volverá a ayudar a Zeynep cuando esté estancada. Sin embargo, el juego del amor que Zeynep y Ruzgar juegan contra Qtay les causará problemas más allá de su imaginación. El viento vuelve a enfadarse, vuelve a caminar por las carreteras y cambia de ruta hacia el molino de viento al que fue con Zeynep, quien le llamó la atención. Cuando llega al molino de viento, Mira de espaldas a él. Qué casualidad, Zeynep también está sentada al otro lado, pensando. No sé qué tipo de juego es este. Yo puse las reglas, pero me perdí en ellas. Quizás todo sea un sueño o una despedida inminente. Piensa y piensa en sus experiencias con Ruzgar. Ruzgar piensa en su mente, ¿será mi amor bueno para él? Mientras que yo no soy bueno para mí misma. Zeynep dice en su mente, el viento. Esto es como mirar desde un lugar alto. Como nadar en las profundidades. Agua. Como tomar una mano en la oscuridad. Me da escalofríos. Viento, ¿y si te amo tanto? Ruzgar camina hacia el molino y apoya la espalda en él como Zeynep. Ruzgar dice, esto no es un cuento de hadas. Es una historia cuyo final no conozco. Quizás todo sea un milagro en sí mismo. También piensa en sus viejos tiempos. Nuestro vídeo de El Corazón de Ruzgar terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.